están? Espero que estén muy bien. Hoy les tengo un video de primera impresión. Un video que encuentro muy entretenido para ir probando cosas nuevas. Y entonces lo que les tengo hoy día es una base de Rimmel London, que es una marca que llegó el año pasado a Chile, 2014, y es una marca que es económica. La venden en las farmacias ahumadas acá en Chile y se vale como 4.000 pesos más o menos, creo. Y esta es la Stay Matte. Y es el color 103 True Ivory, que es el más claro que vende. Ya yo soy bastante pálida, aunque en verano estoy un poquito más morena, un poco más morena que en invierno. Así que espero que el color me quede bien. Esta me la dio mi hermana, es la verdad. Ella me la regaló porque a no le gustó. Entonces me dijo, ¿por qué no probáis tú a ver si a ti te funciona? Así que eso es lo que voy a hacer hoy día. Así que voy a sacar un poco más a la cámara para que vean como de más cerca el producto. Ya, entonces voy a sacar un poco de producto. Y ya es bastante densa la consistencia. Es como sí, súper densa. Y es como un poquito estilo mousse. Ya, así que la vamos a aplicar. El color me queda un poco oscuro. Y eso que es la más clara que hay. Queda un subtono rosado, puedo decirlo, y me gusta más subtono amarillo por el tema de mi rosácea, que no se podían ver ahí. Me quedan mejor en los amarillos. Uf, no sé, es como muy naranja, no sé, es como entre. No, me encargó el color. No, definitivamente no es mi color. Como demasiado rosado. Voy a probar un lado con las manos y otro lado voy a probar con la Beauty Blender. Eso voy a hacer, para ver si hay. Diferencia entre uno y otro para los que no tienen brocha o no tienen la esponja, para que también puedan ver cómo se aplica con las manos. Y entonces voy a ponerlo en un puro lado. Creo que me puse igual mucha base. Ahora como acepto un poco mejor el color. Mira. Vamos siempre a difuminar el cuello para que no quedemos como una máscara. Tampoco me eché primer, porque siento que mucha gente tampoco usa primer, entonces quiero ver cómo funciona sola la base. Yo generalmente uso un primer que rebusca los poros, o cualquier tipo de primer, lo que generalmente siempre utilizo, pero a veces no utilizo primer, entonces como que quiero ver cómo funciona solita, ya, sin nada. Y un poco en la frente. Siempre uso menos la frente porque tengo menos rojeza. Y ahí tengo un grano. Si lo vieron, tratando de taparlo con la misma base. Bastante, es bastante cubriente la base. Y así tiene harta cobertura. Supone que, como dice el nombre, deja un acabado mate. Y así que vamos a ver si nos funciona eso. Yo le apliqué un poco en el ojo porque siempre tengo como rojez, también tengo un lunar ahí que me gusta tapar, entonces me hizo raje también en el ojo. ¿Ya? A ver si me nos cubre algo. Así que aquí está por un lado y este es mi otro lado. Ojalá puedan ver por la cámara. Yo creo que espero que sí. Que ahí se ve mi rosácea y aquí ya no se ve tanto. ¿Ya? Y la siento un poco pesada. No sé porque hace mucho calor o okay, qué, pero siento que como que me pesa la base. Como primera sensación, ¿ya? Y no siento que sea muy mate. Esa es la verdad. Siento que igual, bueno, hace calor, entonces yo creo que quizás por eso, pero no, siento que quede muy mate y siento que igual como que me marca bastante los poros. Ya no es muy, es como pesada, marca los poros. Pero lo que sí me gusta es que tiene una buena cobertura. Diciendo que cubrió bien y el color como que se me adaptó a mi tono de piel, que lo encontré muy extraño porque me siempre fue como, no, esto es muy, no sé, muy rosado, después como que se volvió naranjo, era muy extraño, pero ahora está como más adaptada a mi tono de piel, así que eso es un plus por ahora. Ya, además se lo oxida, no sé si me pase, pero por ahora como que me quedó bien el color, así que voy a hacer el otro lado con la Beauty Blender. Thank you.
eso. Estoy así como brillante y eso que yo no soy con de piel aceitosa. Entonces siento que igual es como raro que reclame ser mate, pero igual me queda como luminosa. O sea, es extraño. ¿Ya? Y ahí me puse mucho menos que el otro lado, pero igual quedo con una buena cobertura. Y igual se me ve un poco de rosácea por abajo, pero prácticamente nada me la tapa porque tengo muy, muy rojo, entonces me cuesta un poco taparla. Pero quedó bien la cobertura. ¿Ya? Siento que el color. Me encuentro muy rosado, yo soy más de tono amarillo, encuentro yo. Entonces, como que me queda un poco raro el color, su tono rosado, que yo lo encuentro, que es como súper notorio. Ya no sé si se ven ahí en la mano. A mí la puse, y fíjense que esta fue la que me puse primero y como que se va cambiando más amarilla. O sea, como más naranja, ni siquiera amarilla, como naranja. Entonces voy a hacerme el resto del maquillaje, voy a enseñar con un poco de polvo, solamente en la parte T. Para no interferir mucho en el proceso de la base. Y me cerro todo el maquillaje y voy a volver para ver si se me oxidó o no. Y ahí les digo mis comentarios finales. Ya, he vuelto con todo el maquillaje terminado, como pueden ver. La verdad es que siento la base súper pesada. Pues acá hace mucho calor. Estoy bastante brillosa, aunque lo sellé con polvo. Entonces siento que tampoco aguanta el calor. Ya, o sea, puede que sea mate. Pero con este calor no me resiste el mate, ya porque hace calor y se me. Como que. O sea, la siento demasiado pesada en mi rostro. Quizá en invierno podría ser un poco más agradable, pero la verdad es que ahora la siento como. No sé, como que. Llevo demasiado maquillaje. Y ahí, no sé, siento que como que queda muy pesada. El color, la verdad es que. Está bien. No, pensé que se me iba a. Tengo ahí una manchita. Pensé que se me iba a anaranjar un poco más. Se oxidó un poco, pero no tanto, en mi piel. Ya, por ejemplo, mi hermana, yo vi que se había oxidado bastante, súper naranja. A mí no se me oxidó tanto, un poco, pero no tanto. No me gusta ese tono, es como un rosado medio damasco, que entre naranjo y rosado es raro, no siento ni qué natural en la piel. Se ve demasiado la piel como con base. Me estoy mirando abajo porque estoy mirándome al espejo que tengo acá, por si acaso. Me voy a tratar de sacar un poco más para que puedan ver cómo la parte de acá, en la parte de acá de la ceja, se me hizo un poco grumito. Los poros igual se me marcan harto. Pero más que eso, es la sensación que siento. La siento como pesada, como les contaba. Como que se me derrite. Y sí, puede ser el calor. Pero yo también tengo otras bases que he usado hace tiempo el verano. Y no siento esa pesadez que siento con esta base. Eso es lo que siento, como que la siento muy pesada. Quizás si me pongo un primer abajo me ayudaría un poco a los poros, pero aún así siento que aunque pusiera un primer para los poros, como que mucho, mucho peso en mi cara. Y bueno, lo que sí de bueno tiene es que tiene buena cobertura. Ya esto le doy un plus. Buena cobertura, fácil de difuminar, no me costó para nada difuminarla con los dedos, se me quedó bien, siento yo. No hubo mucha diferencia entre la esponja cara que uso de la Beauty Blender y las manos simplemente, quedó bien. Y eso, entonces lo positivo, que buena cobertura, fácil de trabajar con las manos. Lo negativo, muy pesado en el rostro, acentúa los poros. Se acumula en las partes secas del rostro, así que no encuentro que es una base para pieles muy secas. No queda mate con el calor. Quizás para el invierno sí da ese efecto mate, pero ahora en verano no queda mate, definitivamente no. Aunque la sellé con polvo, igual se me puso brillosa la cara. Y eso. Abajo en la descripción les voy a dejar el resultado final del día, en la noche. Cómo me quedé, si se me salió mucho la base o si se me oxidó más todavía de lo que está oxidada. Se lo voy a poner abajo en la descripción. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les haya gustado esta primera impresión. Y por un momento más abajo, si quieren que hagan la primera impresión de algún otro producto que quieran ver. Ya que estén viendo, hasta el próximo video. Bye.